Agustín Son se llama, quien va a hablar con nosotros ahora, a quien vamos a saludar. ¿Cómo te va, Agustín? Buenas tardes, un gusto saludarte. Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿A dónde estás en este momento? ¿En Chipoleti, Río Negro? No, ahora me encuentro en realidad en General Roca, que es una localidad que queda más o menos unos 45, 50 kilómetros de Chipoleti, porque es donde estudio comunicación social acá en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Comahue. Bueno, Agustín, has trascendido las fronteras de tu pueblo en los últimos tiempos, en los últimos días, porque vos estás insistiendo en hablar con el presidente Macri con respecto al bullying. Contame cómo te ha ido, cómo te fue. Bueno, de hecho, por ahora el proyecto va bastante bien, en el sentido de que, bueno, sacamos ahora un mes y medio, dos meses, el video en el cual se aparece en YouTube como señor presidente, reunión por la ley de bullying, que aparece en mi cuenta de YouTube, a nombre de Agustín Son y Conciencia Bullying, que es la campaña que yo encabezo, y bueno, es el video breve en el cual explicamos la necesidad a los legisladores y al presidente. ¿Vos estás en movimiento en este momento? Porque tengo algún ruidito en la línea. Medio por la calle y hay un poquito de viento, pero a ver un segundito y ahí está, voy a ver si encuentro resguardo. Si podés ubicarte en un resguardo, porque de esa manera te vamos a escuchar mejor. Ahí me parece que te escucho bien. A ver. Dale, bueno. Ahí está. Como venía mencionando, básicamente lo que contamos en el video es esta necesidad urgente de poder reglamentar la ley de acoso escolar y de agregarle algunos artículos, porque la vemos muy insuficiente, o vemos que hay muchas cosas que no se están aplicando de la ley que está aprobada desde 2013. Ajá. Y bueno, eso es básicamente lo que estamos pidiendo en el video, y ya tuvimos respuesta de muchos funcionarios, de muchos legisladores que están preocupados por este tema, y yo hace unas semanas viajé a Buenos Aires, reconociendo, bueno, ¿no?, que soy de Río Negro, viajé hasta Buenos Aires para reunirme con varios ministerios, entre los cuales estaba el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Subsecretaría de Juventud, que depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Familia. Bueno, todos esos entes que se preocuparon por el tema y que quieren saber un poco más acerca de la propuesta. Y bueno, acercándoles también ideas concretas de en qué queremos que consista esta reglamentación, en qué queremos que se agreguen artículos a la ley y con qué ideas. Claro. Y bueno, todo eso ya lo pudimos hacer, ya nos pudimos también reunir con varios diputados de la Nación, con 5 específicamente, que vamos a tratar de elevar la propuesta, ¿no? Agustín, vamos a contarle a la gente que vos particularmente sufriste en carne propia esta situación. A los 11 años, si no me equivoco, tuviste acoso escolar y en tercer año del secundario te cambiaste de colegio, ¿es así? Exacto, desde séptimo grado hasta tercer año, casi cuarto, sufrí de acoso escolar y bueno, me terminé teniendo que cambiar de colegio en cuarto año para poder cursar ya con normalidad lo que me restaba de educación media, ¿no? Sabés que tu caso se parece mucho al del santafesino Lucas Pensiero. Yo los relacioné y sé que ustedes ya están en contacto como para nutrirse cada uno de sus propios proyectos, ¿es así? Correcto, Lucas ya me estuvo contactando a través de las redes sociales, esta cosa tan positiva, ¿no?, que tiene Internet, que permite que te pongas en contacto y que conozcas de alguna manera un montón de otras víctimas, de otros casos de acoso escolar. Y así como estoy en contacto con Lucas, estoy en contacto también con un caso de Bahía Blanca, de una nena de 12 años que fue golpeada entre 7 compañeros y que le quebraron 4 dedos de una mano, un caso en San Juan de una chica que perdió la visión de un ojo porque le lanzaron un compás, un chico de San Luis que se tuvo que mudar a Córdoba por el acoso, bueno, son que lo acosaban por ser vegano. Bueno, son todos casos que nos pudimos poner en contacto gracias a las redes sociales y demás, así que la verdad que es muy positivo. Y también con Lucas ya estuvimos intercambiando algunas
algunas ideas, algunas propuestas, y la verdad que me alegra muchísimo poder tener ese contacto y ese intercambio para también que se vaya nutriendo la campaña y que vayamos siendo cada vez más, porque empecé siendo yo solo y ya somos un montón de familias las cuales de distintas partes del país pedimos por las mismas cosas. Claro, además tengamos en cuenta este detalle, Argentina está primera en el ranking de países por acoso escolar. 4 de cada 10 alumnos sufren esto, ¿es así? Sí, 4 de cada 10 alumnos, según un estudio de la UNESCO bastante reciente, dicen haber sufrido de acoso escolar, y vamos más allá de esos 4 de cada 10 alumnos, refiriéndonos también al hecho de que aunque hay 4 de cada 10 que son víctimas, el resto de los estudiantes de alguna manera sí se ven perjudicados por el acoso escolar, ya sea que porque son los victimarios y a futuro eso va a generarles consecuencias en sus vidas, porque pueden llegar a crecer y ser adultos violentos, por ejemplo, violentos ya sea en el ámbito familiar, laboral, con sus hijos, con su mujer o con su pareja, o como sea, o en el caso de los testigos también quedan con determinadas secuelas. Entonces, de alguna manera yo, más allá del hecho de reconocer que hay un montón de registros de casos y de víctimas, también los demás roles dentro de la comunidad educativa se ven afectados y perjudicados por el acoso. Totalmente, totalmente. Además, bueno, hace pocos días también hubo un caso en Brasil terrible. En definitiva, la justicia de Brasil ordenó, creo que la reclusión provisional en un reformatorio de un chico de 14 años que, supuestamente víctima de bullying, asesinó a tiros a 2 compañeros en una escuela en Goiânia, en el centro de Brasil. Seguramente lo habrás leído. Sí, había leído el titular y no pude detenerme a leer el artículo, pero sí, he estado al tanto de esos casos y bueno, constantemente y más, no sé, de alguna manera me empezaron a llegar cada vez más casos a raíz de bueno de esta visibilización que estuvo teniendo mi campaña. Claro. Y cada vez salen más casos de acoso escolar, cada vez con más frecuencia, y lamentablemente cada vez se naturaliza más, ya no tiene impacto, ya no tiene la misma sorpresa, ¿no? Ya a la gente no le sorprende que en las escuelas haya acoso escolar, porque por ahí antes se decía, bueno, el acoso escolar no pasa, justo acá en esta ciudad no pasa, o sea, se pensaba que no había acá, y de pronto nos encontramos con que no es así, con que en Neuquén ya hemos sabido de casos, acá en Cipolletti también, en Santa Fe ya saben que hay, o sea, hay en cualquier parte del país, no es algo que sucede solo en las grandes urbes, digamos. En todas partes. Una última pregunta, Elsa. Sí, hola, ¿cómo te va? Yo quería preguntarte con respecto a los pedidos concretos, porque vos decís que la ley, prácticamente por lo que yo entendí, no se está cumpliendo. Hay una ley que concretamente no pasa nada, digamos, más o menos así. Y que ustedes tenían pedidos concretos. ¿Podés enumerar algunos de los pedidos concretos que ustedes creen que pueden empezar a, sí, digamos, a sintéticamente, porque sí, se nos acaba el programa. Sí, sí. Bueno, sí. Básicamente partiendo primero de la aplicación de los preventores juveniles, que es un programa que ya se está aplicando en algunas ciudades, por lo menos de acá de la provincia de Río Negro, que consiste en capacitar a los alumnos para que puedan intervenir en casos ya sea de acoso escolar o de cualquier otra problemática de la adolescencia, digamos, de la juventud, y también poder aplicar alguna especie de sanción o de consecuencia para los colegios que no estén haciendo nada contra el acoso escolar, que es algo que suele pasar muchísimo, hacer una campaña publicitaria a nivel nacional que llegue a todas partes y que de alguna manera también haga visible este problema, obviamente capacitar docentes, son algunas de las tantas propuestas que llevamos a concretas, digamos, para aplicar en la reglamentación y en la ampliación de la ley, ¿no? Gracias. Agustín, que ojalá que todo esto dé el resultado que tiene que dar. Y no sé si en definitiva te podrá recibir el presidente, pero bueno, el intento está y las gestiones están hechas, ¿no? Bueno, de hecho, ya, bueno, a través de este video, y no solamente del video, ya en el viaje anterior pasé por Casa Rosada a dejar una petición de reunión, ya una petición de una audiencia con el presidente, y aunque
aunque por ahora está con una agenda bastante apretada, está el objetivo planteado y la posibilidad de acá a un par de meses. La idea sería poder hacerlo antes de fin de año, pero si no, a principios del año que viene. Yo creo que es algo que vamos a poder conseguir y que, bueno, cada vez estamos más cerca de concretar, así que de a poco van surgiendo los avances y obviamente de tener alguna novedad de la concreción de esta reunión, vamos a estar avisando por todos los medios. Muchas gracias y seguiremos en contacto, Agustín. Saludos. Muchísimas gracias a vos. Un abrazo grande para todos en Santa Fe. Un gran abrazo. Agustín Son, desde, bueno, ahora estaba en General Roca, pero es de Chipoleti, Río Negro, estudiante de comunicación social y también sufrió bullying, acoso escolar y lo denuncia.